Vamos a recordar El Arrebato, por ejemplo. ¿Qué tal? En medio, te presento a Nube de María. Sí, la guía espiritual. Encantada. Bueno, ya estamos en otra aventura, ¿no? Sí. Siempre es una aventura grabar algo, la verdad. No, pero digo, comenzaste en solitario, ¿no? Sí. Con tus propias canciones, sí. Después formas un trío y ahora vuelves otra vez en solitario. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ahora de nuevo es un trío, pero es otro tipo de trío. ¿Sois un trío también ahora? Sí, los tríos es... Está bien. No, pero vas en solitario, ¿no? Ahora, sí, no, a veces cambio. Sí, este formato me permite estar en solitario y en banda. Ah, y a veces recuperar y el trío. Sí. Ah. No, sí, es otro trío, es otra formación, pero estos temas y este disco, esta grabación, me permite hacer temas en conciertos en solitario y a veces con la banda. No siempre es fácil encontrar sitios para tocar con banda y entonces... ¿Pero tú qué eres, francés o español? Yo ambas cosas. Ah, la mitad y mitad. Sí. Qué bien, ¿no? Se lo ha montado mitad y mitad, ¿no?
Sí, pasó? Bueno. Que viniste un día aquí a España y te quedaste aquí en Barcelona. Bueno, me trajeron cuando tenía 2 meses, tampoco tenía mucha elección. Ah, bueno, entonces ya, ¿no? Mm. Casi que eres más, ¿no? Sí, 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 sí. Tampoco me levanto e intento decidir qué nacionalidad tengo, ¿sabes? Intento simplemente sobrellevarlo. Ajá. Y bueno, ¿cómo definirías este trabajo entonces? ¿Tu música, para que lo entiendan? Poliesquizofrénico, lo definiría. ¿Poliesquizofrénico? No solo un estilo, sino varios. Es una especie de cajón desastre. En el que, bueno, yo de algún modo, curiosamente o paradójicamente, me siento identificado con esa especie de cajón desastre. Un cajón desastre lleno de sorpresas. Mira, vamos a hacer un repaso a tu historia. Aquí está. Espera un momento, que voy a averiguar qué ha pasado aquí. No sé, algo ha pasado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. Es que aquí había sentado una gemela y ya no está. ¿Qué le has hecho? No, nada. ¿No te la habrás comido? Aún no. Ah, pero ¿te gustaría comerte una de las gemelas? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Pero lo tuyo qué es? Peligro, es peligro. Peligro. ¿Tú te lo imaginas? Si es con tu marido, ¿te quedas sin marido? Ya lo aguanto yo. A la subasta. Oh, madre mía, ¿te das cuenta? Pero tú, ¿tus canciones de qué van? Porque ya ves tú las mujeres, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Lo mandaría a la subasta el marido, ¿eh? Pero iría a comprarlo ella. Ah, bueno, sí, vale. Entonces sí. No, tus canciones, ¿qué nos propone? Bueno, a ver, supongo que el eterno tema, ¿no? El amor, el desamor y hay algo más. Es decir, no, hay otras bueno, cosas y hay muchas cosas más, pero en este disco concretamente creo que, bueno, digamos que es el, podríamos decir casi un núcleo principal del asunto. La comunicación, la incomunicación, todo este tipo de cosas. De hecho, este tema trata un poco de eso también, de, bueno, como un simple desconocido, una desconocida te puede ayudar a sentirte mejor simplemente con, de repente, escuchando, ¿sabes? No hace falta ni que prejuzgue o que juzgue y simplemente con escuchar ya te está ayudando, ¿sabes? Si quieren seguirte, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, por Facebook principalmente, con la página de Lefranc y de momento ahí estamos anunciando lo que vamos haciendo. Bueno, supongo que una pequeña gira de presentación del disco, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, bueno, de momento hay un concierto el 7 de junio en la sala Sidecar, jueves 7 de junio, y ahí estaremos. Y a partir de ahí ya veremos. A ver, el 7 de junio, la sala Sidecar en la ciudad de Barcelona. Sí, en Barcelona. Allí pueden ahí verte pueden con tus músicos. Sí, bueno, sí. Bueno, sí, sí, con la banda, con la banda y ahí estaremos. Con la banda, presentando ese trabajo que tengo entre mis manos. Sí. Y bueno, si quieren ver más conciertos, pues que entren en la página web. Sí, iremos anunciando lo que venga. Bueno, debe suerte, ¿no? Claro que sí, además vamos a ir a verle, ¿no? ¿Sí? Claro, que vengan todos. ¿En qué cae el día? Es jueves. Es un buen día, ¿no? Mal sí, asunto, yo tengo un programa. Buen día, sí. Pues pero yo, no ve de María, que hace lo que le da la gana. Pues hago el lo día que me da falla, gana, como otros días. Y me voy a verlo, no, claro. Así que os espero a todos. Bueno, pues encantado, mucha suerte. Muchas gracias. ¿No? Gracias. Y nada, a seguir dándole, que al final, que la persigue, la consigue. A ver si es verdad. ¿No? Gracias. Nube de María, no sé si lo sabías, pero tiene este número. No es la... Es que... No, estaba pensando en la llave que Arturo dijo, ¿es la llave de tu habitación, nena? No. Es una llave para abrir los caminos. Una llave además para que abrir la regalo para todas las personas que me envíen un WhatsApp y no tienes una para y tenga. Claro, por supuesto que también tengo vale, una para no. Que una tenga para... mucha llave. Toda llave es buena, ¿no? ¿Qué sí, podemos abrir? Sí, ¿el corazón sí, no. O no el éxito? Todo, prefieres, todo, ¿no? Todo, no, todo. Todo, no, está porque bien. Yo creo que en la vida... Oye, más bien claro que en este bolso puedes con darle abrir, mejor que cerrar. Está que, claro que sí. Pues no, a no. Ver, así. Ay, está tan grande. Bueno, pues sí, le iba a dar una pequeñita para que la pudiera llevar allí en el bolsillito. Pero vale. Bueno, está muy grande para que te abren todos los caminos. Muy bien. Que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Los rituales, en teoría, somos nosotros los que hacemos atraer, ¿no? El pensamiento. Pues, okay. Bueno, que tus pensamientos bueno, siempre sean positivos. Gracias.